¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a este su canal, La Pizarra GT, su canal guatemalteco pendiente de la Liga Nacional de Fútbol y de la Selección Nacional Guatemalteca. Hoy, mi gente, antes de comenzar, le quiero mandar un saludo a las personas que me lo pidieron ya en comentarios pasados, como lo es Osimero y Lourdes Winter, que son personas que están pendientes al canal. Si tú quieres que te salude, lo puedes dejar en los comentarios. Así que antes de comenzar con este tema de Mateo Aramburu para la selección, te pido que te suscribas, que le puedas dar like y obviamente que seas parte de esta familia. Se viene mucho contenido y dejar tu importante comentario al final del video. Para empezar a hablar de Mateo Aramburu, creo que tenemos que tener claro que yo lo digo, investigué antes de poderles traer este tema con gente que sabe del tema, gente que ha estado ya varios meses hablando del tema y que sabe cómo están las cosas, y creo que hay que dejar varios puntos en claro. Creo que el primer punto es decir que Mateo Aramburu nunca fue llamado por Amarini Villatoro porque no tenía el nivel suficiente para la selección de Guatemala. ¿Qué me refiero con nivel? Me refiero a competitividad y a minutos de juego y ritmo de partido. Mateo Aramburu, por más que estaba en el extranjero, no contaba con ellos. Es el mismo caso de Marcelo Saraiva. Marcelo Saraiva lesionado, no tenía minutos en el Nottingham, que cambió de equipo. De esa manera podemos ver que sí se le cuestionó a Marini Villatoro, y a Marini Villatoro lo aclaró más de una ocasión sobre incluso el tema de Marcelo y el tema de Aramburu. Muchos creen, o a muchos le han dado la noticia, de que Aramburu le dijo que no a la selección de Guatemala. Le dijo directamente no. Pero yo quiero recordarles algo y quiero decirle algo a la gente muy lógico. Si Mateo Aramburu no tiene el nivel para estar en Uruguay, ¿en dónde más va a jugar? Si no tiene el nivel para estar en Guatemala, obviamente no tiene el nivel para estar en Uruguay, ni en la sub-20, ni en la sub-23, ni mucho menos en la mayor. Entonces, obviamente, como todo jugador inteligente, creo que tiene los pies en la tierra y a la selección de Guatemala nunca le ha dicho un no definitivo. Si bien él es consciente de que el nivel que tiene el día de hoy no es el que está listo para la selección uruguaya y tampoco es el nivel que se requiere para Guatemala, creo que sabe que tiene mucho por mejorar. A mí me han dicho, de los últimos acercamientos que ha tenido la federación, tanto con Mateo Aramburu y su familia, han dicho que sí, que Mateo Aramburu está consciente de que quiere representar a la selección de Guatemala, de que quiere estar para la selección de Guatemala y quiere jugar con el combinado guatemalteco. Recordemos que él tiene las mismas posibilidades de ser nacionalizado como lo tiene Rubín, como lo tiene Saraiva, como lo tuvo Darwin Long, como también está Nico Rittmeyer, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordemos que se viene un nuevo proceso para Guatemala. Guatemala está a nada de anunciar un nuevo entrenador. Ya se hizo la entrevista con Kenton, ya se hizo la entrevista con Tena, Pinto va a venir al país de Guatemala. Así que lo más seguro es que al final de este mes o al final del mes siguiente, Guatemala ya tenga entrenador o ya se diga cuál va a ser el técnico. De esa manera, Mateo Aramburu quiere estar en la lista de los jugadores legionarios que Guatemala tiene para contar en el nuevo proceso rumbo al Mundial de 2026, en donde Guatemala quiere hacer historia y poder entrar en el Mundial que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México aparentemente. Mateo Aramburu, de las últimas ocasiones que habló con selección, dijo que sí. Dijo que estaba consciente. Eso es lo que a mí me han dicho las personas que saben del tema. Yo soy honesto, yo no le pago a nadie para que me diga la información ni nada. Yo pregunto como cualquier persona y yo se los comparto a ustedes. Y él ha dicho que sí, que está consciente, que quiere estar para la selección, que sabe que la selección de Guatemala está interesada en él. Y es lógico, y se los voy a decir a ustedes, en Uruguay no lo van a tomar en cuenta. En Uruguay ven jóvenes que tienen minutos de juego que Aramburu al día de hoy no tiene. Minutos de juego que incluso jugadores de River Plate de Uruguay, del Peñarol de Uruguay, del Nacional de Uruguay, son importantes con sus equipos, son figuras. Es un pequeño ejemplo salvando distancias. Óscar "El Lelo" Santis es figura en Comunicaciones. En la mayoría es titular y tiene aceptables actuaciones. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? En eso se fijan. En esos jugadores que tienen minutos, tienen nivel, tienen gol, tienen asistencias. No en jugadores como Mateo, que están
intentando tener minutos afuera. Entonces Mateo lo sabe, Aramburu sabe que tiene el tiempo contado para decidir y lo más lógico es estar para Guatemala. Yo creo que todos lo sabemos y él sabe que el nivel quizá hoy no lo tiene, pero más adelante puede tener el nivel suficiente para estar con la selección guatemalteca. Ahora, si tú llegaste a esta parte del video, muchas gracias. Quiero hacerte la pregunta de ¿qué piensas tú? ¿Mateo Aramburu lo hace por querer estar o porque no le alcanza el nivel? Yo personalmente creo que lo hace por querer estar. Creo que realmente es un chico que sabe que tiene raíz guatemalteca y puede estar en selección. Así que mi gente, espero tu comentario y nos vemos hasta la próxima.